Hola amigos de YouTube, soy Masai. Hoy les traigo este tutorial porque una vez anduve buscando un programa para hacer una USB boteable, pero que tuviera varios sistemas operativos, o sea que pudieras poner, por ejemplo, si tienes una memoria de 2 GB, le puedes agregar dos sistemas operativos que sean de 800 y tantos megas. Yo la verdad busqué y encontré para Linux un programa que está muy bueno, que se llama Multisystems. Les voy a enseñar cómo instalarlo. Nos vamos a nuestro explorador de internet y ponemos este link. Yo se los voy a dejar en la descripción del video. Este es el link. Nos esperamos. Lo subí a Mega Upload. Está subido por mí. Ahorita nos esperamos a que cargue. Está un poco lento en el internet ahorita hasta ahora. Nos esperamos a que pase los segundos. Es una aplicación muy buena y un poco fácil de utilizar. A mí no me ha costado mucho utilizarla. Está en inglés, pero está muy bien. Bueno, la descargamos. Está dando un poco a esta hora en donde yo estoy, está lento el internet. Guardamos el archivo. Ya que esté descargado, nos vamos a la carpeta donde se descargó. Que ya lo tengan en descargas. Este archivo yo lo subí, tiene mi nombre. Por ejemplo, yo lo voy a cambiar aquí al escritorio para tenerlo más fácil. Y lo abrimos. Estando adentro ya encontramos esta, la podemos extraer. Yo lo vuelvo a extraer en el escritorio. Aquí, como lo ven, le damos clic derecho con el mouse y le damos en propiedades, y de aquí nos vamos aquí arriba donde dice permisos y nos vamos a permitir. Si no está seleccionada esta palomita, si estuviera así, la seleccionamos. O sea, le damos clic derecho con el izquierdo, perdón, con el mouse. Ya le podemos cerrar. Le damos doble clic y nos va a decir: ¿quieres ejecutar esto en la y le pones ejecutar en una terminal? Se ejecuta en la terminal. Ya nos pide que si quieres instalar, pues aceptar. Y nos aparece esta de aquí. Nos pide nuestro password. Yo agrego mi password. Le damos enter. No les va a aparecer cuando pongan el password. Si nada más lo escriben, le dan enter. Si no está bien el password, va a, el saludo va a volver a pedir. Por ejemplo, ahí vamos. Ahí está instalándose. Tarda un poquitín porque son varios las cosas que descarga e instala. La verdad, esta aplicación a mí se me hizo muy buena. Mientras sale algo diferente, yo lo voy a pausar para que no se me haga tan largo el video. Ahorita regreso. Como ven, ya terminó. Y nomás nos sale este letrero donde nos dice dónde está instalado, dónde se encuentra el acceso. Le damos a aceptar. Se nos abre el multisystem, perdón. Tarda un ratito cargando. Si lo quieren checar en donde se encuentra en el, abren el menú y se van a herramientas, en accesorios, perdón, se encuentra en accesorios y aquí dice multisystems. Déjalo acerco para que lo vean más fácil. Vamos al menú, nos vamos a accesorios. Aquí en accesorios no está abajo y este es el programa Multisystems. Instala también este, que es un de VirtualBox. Bueno, entonces, ese es. La primera vez que se abre siempre como que se traba, pero ahorita lo vamos a abrir. Nos vamos a donde se encuentra, lo abrimos. Tarda un poquitín.
y así nos va a aparecer. Si nos aparece, bueno, para eso vamos a ingresar nuestra memoria USB. Yo lo cierro porque tiene que estar primero puesta la memoria. Yo ya la acabo de insertar. Bueno, ya hice que se pusiera el agregar el ya pudiera entrar la memoria. Como ven, yo tengo una SD. La SD es entre comillas porque la tengo, es una micro SD que la tengo en un adaptador para USB, pero me funciona igual. Bueno, hagan cuenta que esta es la memoria USB que tienen ustedes. Habría que checar si la pueden checar en Windows o directamente con aquí en Linux. Si está en FAT32, la mayoría de veces se ocupa tenerlo en FAT32. Bueno, pues abrimos ahora sí el multisystems. Systems. Y aquí nos aparece ya la memoria. La seleccionamos y le ponemos aquí. Lo validamos. Aquí, exactamente ahí, en ese botón. Primero tienen que seleccionarla. Eso, acuérdense bien de eso. Y nos aparecerá, nos pedirá nuestra contraseña. A veces nos la pide, a veces no. Y ya, empieza, me pide decir que no puede instalar el Group 2. Vamos a ver si tienen algún problema con su memoria. Por ejemplo, para particionarla, pueden instalar el Gparted. Es este de aquí. Yo lo tengo ya instalado. Si no lo tienen, se van al centro de software de Ubuntu o al gestor de programas si tienen Linux Mint, y lo abren y nada más le ponen Gpar y ya nos va a aparecer ahorita el programa. Lo van a ver. Ahí está tardando un poco por, como ya les dije, la lentitud del internet ahorita que tengo. Porque a esta hora como que se satura más de usuarios. Es este que aquí les va a aparecer. Ponen eso, Gparted, y lo abre, le dan clic y le ponen instalar. Ya que se instala, pues nos va a aparecer en inicio, administración y Gparted. Bueno, ya que lo tenemos abierto, nos vamos y buscamos la memoria. Chequen nada más los que ahí siempre van a tener su disco duro, y les va a aparecer la memoria abajo. Como ven, aquí está. Y le podemos poner editar, o aquí le podemos poner eliminar. Por ejemplo, aquí eliminamos la partición. Luego ya le ponemos crear una nueva partición y nos va por primarias. Y le ponemos en aquí donde dice sistema de archivos. Aquí nos va a aparecer toda. Aquí lo podemos recorrer si queremos particionarla. Yo, como no quiero particionarla, pues lo dejo ahí. Y la ponemos aquí en FAT32. Pues déjame acercar exactamente aquí. Ponerle en FAT32. Pueden añadir una etiqueta. Le pueden poner, voy a poner mi nombre. Ahí, no sé. Vamos a añadir. Ya nos va a aparecer aquí. Le ponemos en este botoncito que dice aplicar y ya te pregunta que si está seguro. Le pones a aplicar y empieza a particionar. Ya se hizo, se encuentra ya particionada. Va a cargar un poquito. Aquí está, ya la tenemos. Ahorita no nos va a aparecer aquí en el escritorio, podemos, la retiramos, la volvemos otra vez a insertar y ya, como ven, ya me aparece con mi nombre. Ahora lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Ahora sí abro el multisystem, lo abrimos. Ya que lo tenemos, nos aparece la memoria, la seleccionamos y lo validamos, le ponemos que sí y se abrirá. Como ven, ya la tengo en FAT32 y ya está agregada
Ahorita va a tardar un poco porque tiene que abrir. Como ven, ahora ya nos aparece. No se preocupen por esto. Aquí es este. Son algunas cosillas que se pueden ir modificando. Para agregar, ¿cómo lo vamos a hacer para agregar? Aquí pueden poner, para agregar alguna ISO. Por ejemplo, acuérdense que los sistemas operativos se descargan en ISO. Entonces así lo vamos a tener. Aquí podemos agregar la ruta, por ejemplo, como home diagonal o slash. Y ya ponen el nombre de la ISO. Si ustedes no les gusta hacer eso, que es algo que a mí tampoco no me gusta, se van a, por ejemplo, yo aquí tengo en mis archivos, tengo unas imágenes, pero aquí tengo varios sistemas operativos. Para agregar uno, por ejemplo, vamos a agregar Linux Mint. Tenemos el Linux Mint en 10. Deja ver cuánto pesa. Pesa así 831.7 megabits. Lo vamos a poner y lo ponemos exactamente aquí, miren. ¿Sí ven? A ver. Deja acerco. Acerco, ajá. Vienes para acá y es aquí. Se agrega. Solito se nos va a abrir una ventana. Te van a checar. Bueno, es esta la ventana. Y empezará a copiarla solito. Le voy a poner. A veces te pide el password. Ahorita voy a pausarlo mientras se pasa para indicarles. ¿Vale? Como ven, ya está a punto de pasarse. Aquí nos marca los megabytes que van pasando. Y aquí nos marca el porcentaje. Y aquí la velocidad. Y aquí lo que más o menos hace falta. Falta de para pasarse. Entonces yo le seguí el video para que chequen después de que ya se pasa lo que hace. Empecé a checar. Ya se pasó. Ahora nos va a mandar otro mensaje. Esto lo van a ver. Nos aparece. Está actualizando el group de el que instala en la memoria. Eso va a estar, eso está. Nos esperamos un poquito. A veces nos pide la contraseña. Cuando si se las pide, pues la ingresan la contraseña. Ahí nos pide el password. Como ven, ya aquí ya se agregó. Podemos echar un vistazo con este botón. De aquí. Bueno, hacemos un vistazo y aquí nos va a aparecer. ¿Cómo se hace? Así nos va a aparecer por default. Ustedes nada más checan las primeras líneas de arriba. Que la primera línea ahí está, se encuentra. Damos enter y empieza, ¿no? Hasta ahí llega, es todo lo que hacen nada más para ir checando. Pues podemos cerrar. Bueno, ya tenemos una agregada. Ahora vamos a agregar otra para que vean que se pueden agregar dos sistemas. Vamos a agregar, por ejemplo, voy a poner Ubuntu 11.04, perdón. Lo agrego, igual ya saben dónde. Lo agrego y empiezo otra vez. Voy a volverlo a pausar para mientras se pasa. Bueno, adiós. Como ven, ya se pasó la siguiente. Podemos checar otra vez el grupo con el aquí en la Q. Lo checamos. Y ya aquí nos aparecen los dos. Las de abajo no les hagan caso, estas se ponen por default. Pero los dos primeros son los que nos interesan. Son estos de aquí. Ven, ya se pasó. Ya están los dos sistemas. Así les va a aparecer. Lo cerramos. Por ejemplo, si no quieren esa imagen que se encuentra ahí toda fea, la que nos aparece ahorita, por ejemplo, lo pongo. Para cambiar esta imagen que está por default aquí, ahorita les voy a explicar cómo. Aquí pueden poner los sistemas operativos que quieran, los que gusten, pero tengan en consideración que pues, es hasta que se llena su memoria. Bueno, para cambiar el menú, que lo hacerlo un poco diferente, nos vamos aquí a menú,
es el menú y Group Setting. Y aquí nos aparece esto. Aquí esto, la verdad, en los text y todo esto, yo no le muevo mucho. Aquí, por ejemplo, yo si en la imagen le damos clic en donde está la imagen y buscamos una de estas imágenes, por ejemplo, voy a ir aquí a imágenes, pongo, bueno, a ver, voy a poner una, la que tengo yo como fondo de mi pantalla, le pongo aceptar, perdón, ok. Que no, que tiene que ser menos. Ay, creo que sí están muy grandes estas. A ver. Déjame ver, creo que son de menos espacio. A ver, imágenes. A ver si esta. O es de menos. No, me dice que tiene que ser de 640x480. Chequen ustedes sus imágenes, una que tengan menos o igual, o eso que te di, o esa configuración, eso lo pueden hacer como ustedes con los editores de imágenes. Lo voy a hacer con la de arriba, que sí tiene menos, ya estando en la de arriba. Tampoco, ahora ya es de fuerzas, antes no lo hacían. Bueno, tienen que poner la imagen, la ponen y aquí cambian, pueden cambiar el texto, el color del teletexto, los colores, el color de texto, y el fondo y bla bla, de cuando está seleccionado y todo esto aquí lo pueden cambiar. Ya no sé por qué me lo está haciendo de tos, antes no me lo había hecho, es la primera vez que me lo hace. A ver, déjame checar, yo una de estas sí la había puesto, esta, de hecho esta imagen en una memoria la había puesto, quién sabe por qué ahora ya no lo hace. Bueno, ya cuando acabemos de ponerlo, le ponemos close y se va a actualizar el group solito. Y como ven, como aquí aparece, se instala solito el group. Ahí va. Ya va instalándose. Se tarda un poquitín, pero nos va a aparecer. Ahí está, ya dice que finalizó y no reportó ningún error. Aquí podemos hacer muchas cosas, ¿no? La verdad, yo las demás no las he no las he utilizado, pero bueno, las que ahorita yo ya he hecho, ya así los he puesto. Entonces, eso es lo que, por ejemplo, si quieren, otra cosa que les voy a enseñar es cómo borrarlas. Para borrarlas, aquí está muy fácil, nada más, por ejemplo, si ya instalé otra, si quiero cambiar esta por otra, le damos aquí en este de aquí, seleccionamos la que queramos, y ya si queremos la de Ubuntu, la de Linux Mint, voy a eliminar la de Ubuntu, le damos clic, dice que si queremos, que si aceptar, que si aceptamos eliminarla, decimos que sí. Y ahorita empieza a eliminarla. Como ven, hay que empezar a eliminar. Yo voy a pausar tantito el video mientras se hace, porque aquí también tarda un poco. Entonces lo voy a pausar y ahorita regreso. Ya solito se quita la ventana y se abre esta. Y como ven, ya se eliminó. Y ya podemos agregar otra, igual con los pasos que ya les di. Y listo, ya lo tenemos. Entonces no hay ningún problema. Listo, ya esto sería todo de mi parte. La verdad, sí me tardé un poco y tuve unos errores, hay una disculpa, pero la verdad, lo que yo quería era compartir con ustedes esto, lo que es multisystem, y para qué sirve y cómo instalarlo. Bueno, eso sería todo. Ya cuando acaben pueden cerrarla y ya su memoria queda igual. Queda bien, o sea, ya con los sistemas operativos que hayan puesto. Bueno, entonces sería todo. Muchísimas gracias por ver mis videos, los que han comentado, los que se han suscrito a mi canal. Quien quiera suscribirse, ahí está, se las dejo. Muchísimas gracias, hasta luego, que estén bien. Adiós.